Bien chicos, pues las preguntas del millón. ¿Pierdo o no pierdo mis juegos al instalar el gen o al desactivarlo? O sea, al borrarlo, ¿se pierden o no se pierden los juegos? Bien chicos, pues esta pregunta me la hacen muy comúnmente. Pues en los videos me preguntan siempre, o por Instagram, por algún lado, me escriben siempre, me están preguntando personas que conozco, de que pues, ¿qué pasa si instalamos el gen en nuestra PlayStation 3? Y por ejemplo, yo en este caso, pues que tengo varios juegos, o sea, que uno conoce como los juegos originales o los juegos genuinos, dando tu PlayStation 3 totalmente original, porque muchas veces pues ahora en estos tiempos ya no venden casi juegos individuales, sino que vas a algún lado y te venden un paquete de varios juegos, y que en realidad lo que hacen es clonar una PlayStation 3 que ya lo tiene, y la clonan pues con la tuya, y te quedan todos esos juegos a ti. Por eso es que venden ya los paquetes predefinidos, listo. Así que pues bien, este es el caso de que pues tengo, por ejemplo, estos son los juegos que yo tenía, que siempre tuve antes de instalarle el gen a mi PlayStation 3. Como pueden observar, ahí tenía el Blur, Mortal Kombat, el Call of Duty, FIFA 18, PES 2018, que pues, por cierto, este es el Potato Patch, solo que no cambia la portada, pero ya está instalado el Potato Patch, como ustedes saben, el Need for Speed Rivals, el Grand Theft Auto, el Minecraft, Angry Birds, Far Cry, y listo. Ya de aquí hacia adelante pues todo lo he instalado después. Bien, estos juegos de aquí no les va a pasar absolutamente nada si tú instalas el gen. Tú los activas, no hay necesidad de que hagas ningún formateo ni nada por el estilo. Así que pues al momento también, ojo, también hay un proceso de que pues si tú quieres utilizar el gen y quieres descargar algunos juegos, pues tú lo puedes hacer. Y si por algún motivo tú te arrepientes o ya no quieres tener tu PlayStation 3 así todo a lo ilegal, tú lo único que vas a hacer, pues obviamente vas a buscar otro video de cómo desinstalar el gen, y listo, también lo vas a borrar. No hay necesidad, tampoco vas a perder tus juegos ni nada por el estilo, porque van a seguir aquí. Simplemente lo que vas a hacer pues obviamente es eliminar el gen, y los juegos igual van a seguir estando aquí pues disponibles para ti, listo. Y los juegos originales, los que tienes totalmente legal, ninguno o absolutamente ninguno se te va a borrar, compadre. Así que pues si respondí tu pregunta, porque yo sé que hay muchos que me lo estaban preguntando, así que pues por eso me tomé el tiempito ahora. Miren que es un video muy corto, pero quería responderle esa duda, quería dejarles claro qué es lo que pasa cuando hacemos este proceso. Bien, así que chicos, si les gustó el video, mi hermano, deja ahí tu buen like para que apoyes el video, para que apoyes el canal. Y brother, si no estás suscrito, te invito a que te suscribas para que estés atento a todos los videos que estoy montando. Bien, recuerda que si tienes un PlayStation 3 y un PlayStation 4, brother, este es tu canal. Así que chicos, espero que estén muy bien, que pasen una muy buena tarde, y nos vemos hasta la próxima, brother. Bye bye. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.